En su casa, Virginia Sancón procura tomar todas las precauciones para cuidar la salud de su pequeño hijo de 7 meses. Lo arropa siempre con un toldo, aplica biolarvicida en el tanque de agua para eliminar las larvas de mosquitos, pero pese a todos estos cuidados, su mayor preocupación es que los alrededores de su casa prestan todas las condiciones para la aparición del dengue. Vienen a limpiar, qué sé yo, a machetear nomás y tiran a las orillas, de arriba tiran basura, bienes están caídos. En la cooperativa popular Gallegos Lara, ubicada en el noroeste de Guayaquil, las calles no cuentan con alcantarillado pluvial, lo que genera que el agua de lluvia se estanque en las calles de tierra que existen en este sector. Tuve que llevar a mi nieto, me lo llevaron corriendo con vómito, por lo mismo, el mosquito que abunda. Tenemos que tener ventanas cerradas. Con malla, con todo, porque los mosquitos se meten. Debido a estas condiciones, la gran mayoría de los casos diagnosticados de dengue se detectan en quienes habitan en zonas marginales de Guayaquil. Comparando las mismas semanas, hay una menor incidencia de casos con respecto al año 2012. Por ello, brigadistas del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria visitan estos sectores en los que efectúan labores de fumigación y entregan frascos de biolarvicidas para su aplicación en tanques y recipientes que acumulen agua. Vas socializando con la gente, vas confraternizando y vas ayudando a tu comunidad. Estas son parte de las estrategias de prevención para evitar una masiva presencia de casos de dengue, que actualmente en la provincia del Guayas suman 21. César Duarte, Ecuador TV, su televisión pública.